Bienvenido, soy Adrián Ortiga, más conocido como Coboloco052. Iba a decir 56, pero 52. Y en este vídeo vamos a ver cómo, o una manera muy aproximada de cómo programas o cómo programan de verdad los programadores COBOL, los que realmente están cobrando por programar en COBOL, o al menos la mayoría de ellos. Mira el código de los programas que Pues dicen. básicamente, este es el programa que te quiero enseñar, el SPF Lite, porque los programadores o los que programamos en COBOL y trabajamos de ello y nos pagan por programar en COBOL, mayoritariamente, en el 99,99999% de los casos, se utiliza lo que es el SPF, el ISPF, que es un entorno donde tú entras, te tienes que conectar a un servidor, tal, te dan un usuario, te dan una contraseña. Lo pones y ¡pam! Se te abre en el entorno se te abre una ventana más o menos como esta, que tiene una barra de comandos, aquí command, que tú puedes decidir si va arriba o abajo. Y tiene un sistema de manejo de ficheros, que es complicado. Tienes opciones en las que tú puedes entrar y tienes que poner pues la opción 1 y entras, ¿no? Por ejemplo, pues quieres editar o quieres ver archivos, pues le das al 2. O quieres editar archivos al 3. Y entonces tú tienes que saber dónde están los archivos, ir a las carpetas y tal. Aquí, este programa lo han hecho no sé quién lo ha hecho, pero lo ha hecho alguien de gratis. Y es el SPF Lite, que es lo más parecido que tú puedes encontrar gratuitamente para ver cómo se programa en COBOL. Simplemente, este vídeo es para enseñarte de dónde está. Tú vas a www.spflite.com. En downloads, y aquí tienes dos versiones: una para XP y otra para las siguientes versiones de Windows. ¿Vale? Entonces, si no tienes un Windows XP, le das aquí. Y si tienes otro sistema operativo, pues no sé si te funcionará esto. Creo que no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, si no te funciona, dímelo y ya le buscaremos una solución. Tenemos esto. Este es el programa SPF Lite que te permite, digamos, estar lo más cerca posible de cómo se programa en COBOL. Cuando tú programas en COBOL, aquí tenemos una serie de ficheros. Tú en COBOL también ves una lista, ¿no? De cuando vas a editar los programas COBOL. Entras en una carpeta que ya te dicen cuando estás allí trabajando. Mira, esta es la carpeta donde están los programas. Alguien lo tiene que saber. Entonces te lo dicen y entonces para entrar, tú le pones aquí delante del archivo le pones una S normalmente o una V, S para abrirlo, V y V también para verlo, ¿no? Para entrar. Y entonces entras. Y aquí ves una pantalla con los números. Esto es del propio software. Luego estos serían los números de la línea del COBOL, la línea de código del COBOL, que ya no se pone. Ya ha quedado esto en desuso, en algunos programas sí que lo verás, pero no hay que ponerlo. Luego tienes el del asterisco, ¿no? Lo típico de un programa COBOL. Si tú miras la estructura de un programa COBOL, pues esto lo entenderás. Entonces aquí en las líneas, para ir editando esto, dice, y yo quiero poner aquí una línea. Entonces, normalmente en un editor de texto, tú vienes aquí y le das a Enter. Y cuando le das a Enter yo, en este programa no te añade una línea. Para añadir una línea, tienes que poner aquí los números de líneas, un comando que es una I, le das a Enter y entonces te añade una línea, ya puedes escribir. ¿Vale? Entonces, y ves, y si yo le doy al retroceso, no está configurado para que me borre nada. Entonces, para borrar la línea, yo pongo aquí un delete y me borra la línea. ¿Vale? Este vídeo, como he dicho, es simplemente para el ISPF, para ver cómo descargarlo y que puedas programar como se programa realmente en COBOL, ¿no? Que es con estas características. Si quieres que te enseñe todos los comandos que hay y qué puedes hacer aquí, porque yo puedo guardar. Si quieres que haga otro vídeo más para explicarte todos los comandos que hay y todo lo que existe, dale al me gusta a este, suscríbete si no estás suscrito, compártelo. Para que haya más gente y haya más me gustas. Cuando llegue a unos 20 me gustas a este vídeo, pues entonces haré
Te explicaré todos los comandos que se pueden utilizar aquí para que sepas cómo se programa en COBOL realmente con este ISPF, ¿vale? Así que dale al me gusta, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. El código de los programas que veis en mis vídeos, y lo que tenéis que hacer es muy fácil, es muy sencillo. Tenéis que ir a adrianortiga.com/contacto.